Sí, la verdad que sorprende la noticia, que eso sea una noticia, ¿no? La noticia hubiera sido que tras la muerte del doctor Nisman, la presidenta se enteró de su muerte, apagó el teléfono y siguió durmiendo. Claramente que son las conversaciones entre el secretario de Seguridad y su presidente. Así que claramente hay una operación atrás de todo esto que hace, que comenzó hace 3-4 días atrás, cuando refritaron una noticia de hace un año totalmente fuera y atemporal.